Buenos días iglesia, vamos. Dios les bendice, nos ponemos de pie, empezamos a celebrar este día totalmente significativo para nosotros, porque el Señor ha resucitado. Hoy, un día como hoy, hace 2000 y algo de años, Jesús venció la muerte, una piedra gigante no pudo detenerlo, el infierno no pudo detenerlo. Porque el plan de Dios, el plan eterno de Él era resucitar para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana? Y empezamos, y dice su palabra en Mateo 28, dice, pero no está aquí porque lo habían ido a buscar, porque ha resucitado, tal como Él dijo, vengan y vean el lugar donde estaba vacío. Solo había en unos mantos, pero Él no estaba, porque Él había resucitado. Amén. Y en eso se origina esta canción, Glorioso Día. Hubo un glorioso día, es este. Y hubo otro glorioso día cuando Jesús se me apareció a mí y me dijo que me amaba, me dijo que me necesitaba, me dijo que quería que sea su hijo y me dijo, Carlos, sos acepto en el amado. Y es lo mismo que te dice hoy a vos, que somos aceptos en el amado. Cerrá tus ojos ahora
y empieza a darle gracias por la salvación tan grande que Dios Padre nos regaló por medio de Jesucristo. Dios regaló y puso a nuestro servicio lo mejor. Él no mandó un ángel, ni siquiera mandó a su querubín, al arcángel más grande. No, Él mandó lo mejor. Él mandó a Jesús para sufrir por nosotros, para cargar en sus hombros el pecado del mundo, pero también en ese sacrificio darnos la libertad, darnos, Señor, gracias por la vida eterna. Gracias porque la empezamos a disfrutar de este lado de la eternidad y vamos a seguir por siempre cuando estemos delante de tu presencia, Dios. Gracias por esta mañana de gloria, por esta mañana de libertad. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que vos vas a hacer en este lugar. Señor, pedimos que el Espíritu Santo se apropie de este lugar, se apropie de nuestras vidas. Señor, llevamos nuestra mente sujetas a la obediencia a Cristo. Señor, no nos queremos distraer absolutamente con nada. Queremos, Señor, centrar nuestros ojos en los tuyos. Queremos adorarte. Queremos llevar, Señor, una ofrenda agradable. Queremos que el perfume de la alabanza y de la adoración llegue en esta mañana hasta tus narices, Señor, y vos te sientas agradado. Queremos llenar tu trono de adoración, tu trono de alabanza. Señor, te damos muchas gracias y lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, vamos, ¿sí? Vergüenza me sé, yo buscaba un salvador, mas tu perdón. Mi vergüenza me sé. Buscaba un salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerte estaba en mi interior, y a de a mí me liberó. Y tu voz, y su voz, tu voz me habló. Estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me Yeah.
ahora libre soy. Es tu gracia la que me salvo, mas tu perdón a mí me liberó. Y tu voz. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy solo. ¡Hey! Tú me sanaste estando herido, Jesús, luz, por tu amor yo respiro. Tengo tu gloria y ahora veo. Creación, alabe a Dios.
corazón. Una vez más. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz, hey, la que me salvó. Y
corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona, sí, Señor. Pero hoy está coronado en majestad, sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo y sobre todos. Gracias porque esa corona de espinas la tomaste por mí, Señor. Pero gracias porque hoy una corona de gloria rodea tu cabeza. Señor, gracias por el sacrificio enorme, tremendo, inexplicable para nosotros, que nos diste vida y vida en abundancia. Sorbiste a la muerte de una vez por todas. Clavaste en la cruz del Calvario todas las actas, todo lo que estaba en nuestra contra. Señor, vos lo pagaste por nosotros. Consumado es, consumado es. Fue tu palabra, fueron tus palabras en la cruz para pagar por nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana podemos celebrar tu resurrección, tu victoria. Jesús, Él arrebató las llaves de la muerte en el mismo infierno. Por eso te damos gloria, por eso levantamos tu nombre, por eso, Jesús, nos podemos gozar, nos podemos alegrar, podemos celebrar en tu presencia. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos todas las gracias. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, hoy te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, hoy te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. ¿Cómo no vamos a darle gloria a nuestro Señor? Hoy es un día de alabanza, un día glorioso para nosotros, sus hijos. Un día de alegría de saber lo que sucedió. Como dice Pedro, 1 Pedro 3:18 dice que porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran. O sea que Cristo murió por nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Él hizo eso por amor, para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Y se sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Y ese es el amor incondicional del cual anoche escuchábamos en la prédica de Pablo, el amor incondicional de nuestro Dios, el amor incondicional de nuestro Dios que hizo que Jesús, su único hijo, fuera la ofrenda perfecta, fue la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Y lo hizo una vez y para siempre, eternamente. Jesús es quien se llevó nuestros pecados, ¿no? Nuestras culpas, para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Dios, para que nosotros pudiéramos encontrarnos con el Padre. Y en ese plan perfecto de Dios, que le demostró al enemigo, le demostró a Satanás, que el poder es absoluto de él, total y absoluto, en ese plan perfecto donde nos tenía involucrados a nosotros, ese amor incondicional nos dio todo, no solo nos dio
la vida eterna, sino que nos dio a su Hijo, nos dio el derecho de ser hijos, hijos de Él, y también nos dio a su Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el mismo Espíritu que le dio vida a Jesús ahí en la tumba cuando resucitó, es el mismo Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que nos dio vida, el Espíritu que transforma nuestras vidas, el Espíritu Santo, que después no solo Jesús partió a estar a la derecha del Padre, sino que también dijo que era conveniente que Él se fuera porque Él iba a enviar a su Espíritu, al Consolador, el Espíritu que ahí está en nosotros y que está aquí en medio nuestro. Por eso, ¿cómo no vamos a alabar a nuestro Dios hoy? Y no solo hoy, sino cada día de nuestras vidas. Y ese amor incondicional de Dios, Dios no nos pide absolutamente nada, solo nos dice en su palabra que tengamos puestos los ojos en Jesús. Solo mirar a Jesús, solo mirar la cruz cada día. Y cuando miramos la cruz cada día, que está vacía, ahí no debemos olvidarnos que esa cruz cargó el cuerpo de Jesús por nosotros, cargó el sufrimiento, se llevó en todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras maldiciones. Por eso, Señor, ¿cómo nos vamos a honrarte hoy? ¿Cómo nos vamos a alabarte, Señor, desde nuestro corazón? Porque vos lo hiciste todo desde tu corazón. Ese amor, Señor, que no haces distinción, no discriminaste a nadie, Señor. Lo hiciste por amor. Por eso ahora, Señor, queremos alabarte, queremos ofrendarte, queremos darte, Señor, lo que hemos preparado con todo nuestro amor hacia ti, Señor, porque tú nos diste mucho más. Tú nos diste algo, Señor, que pagaste un precio muy, muy, muy alto, Señor, la muerte de Jesús, pero también nos diste la vida juntamente con Él, Señor, y nos diste el derecho de ser hijos tuyos, Señor, y nos diste ese derecho de pertenecer a tu reino, Señor, donde un día vamos a estar todos juntos, Señor, porque nos diste un lugar de privilegio también. Por eso te alabamos, Señor, en este día. Honramos tu grandeza, Señor. Te decimos que te amamos, Señor, y te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, las que trajimos, Señor, que ya hemos preparado desde nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.
no te pones de pie y le das un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Dale lo mejor que tengas en tu aplauso. Verdaderamente esto es lo que hemos hecho el día viernes. Bendecir personas y bendecir la comunidad con el mejor mensaje que podemos y que tenemos. Que es que todo lo que hacemos, me decía ahí el encargado del CAPS de Favalor, dice, esto es increíble. Me escribía luego la doctora Anabel y me decía, qué agradecidos que estamos. Dice, esto no lo hace nadie, ¿no? Pero este es el mensaje, no podemos callar el amor de Jesús y lo expresamos de la mejor manera, que es sirviendo a las personas, y obviamente que al hacerlo también, como vimos muchos que llegaron a los pies de Jesucristo. Mira, anoche decíamos, y te decía como si fuera una premadrugada de lo que estaba sucediendo, en el cielo había una fiesta enorme, pero a mí me impacta un relato de la Biblia. Lo vas a reconocer rápidamente porque está en Lucas capítulo 24, y es cuando aquellos dos discípulos que estaban tristes porque Jesucristo estaba muerto, según ellos, decirle que está al lado, según ellos, no según Dios, decirlo de vuelta, según ellos, no según Dios, porque Dios tiene un plan magnífico, claro, el que lo sabía era el Padre, el resto tenían alguna vislumbre de lo que estaba sucediendo. No sé vos, pero es tan increíble que la última cena, el Señor, ¿qué hizo? ¿Te acordás lo que hizo en la última cena? Pues, dígalo fuerte, exactamente. Dígalo fuerte. ¿Qué hizo? Partió el pan. ¿Y cuando resucitó, qué hizo? Partió el pan. Exactamente lo mismo. Y lo hace ahí en el relato del camino de Emaús. La última cena, el Señor agarra en un momento, parte el pan y dice, este es mi cuerpo. Esto va a representar mi cuerpo, que es por todos nosotros partido. Toma la copa y la bendice, dice, y esta es mi sangre, que por todos es derramada. Luego muere en la cruz. Grita, consumado es, ya está, está todo hecho. Finalmente ya está, se acabó, está todo terminado. Culminé la tarea. El infierno celebra, madrugada de este día, el cielo celebra, porque empezaron a ver al Padre ponerse en movimiento. Wow, eso es increíble, ¿no? Porque vos imaginate como hicimos anoche ese silencio, ¿no? Que queda tenso hacer un momento de silencio en medio de la celebración y como que, ¿y qué hacemos? Nada, silencio. El cielo guardó silencio, el Padre guardó silencio. Yo me trato de imaginar, soy muy, muy, muy imaginativo, ¿no? Mi cabeza vuela imaginativamente, rápidamente. Pero yo me imagino la cara de asombro de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Yo me imagino a Miguel, ¿no? El que dirige los ejércitos del cielo, con la mano ya empuñando la espada, diciendo, dame la orden y bajo y los mato a todos los romanos, los agarro, los reviento, dame la orden, parto la tierra en dos de una. Bajamos 20, 30, 50, 100, 200 legiones de ángeles. No vamos a dejar que toquen al Hijo de Dios. Jamás, jamás. Da la orden. Y el Padre, en silencio. El trono, completamente en silencio. Pero en la madrugada empiezan a ver que el Dios en el trono, el Padre sentado en el trono, se incomoda. Se empieza a mover, empieza a mirar, empieza a ordenar. Y manda un par de ángeles y dice, vengan, vengan, ustedes dos tienen una comisión. Tienen que bajar y mover una piedra. Wow. ¿Te imaginas eso, no? De repente el cielo que estuvo en silencio se activa y el Padre dice, ustedes dos, vengan, vengan, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bajen, ¿a dónde? A la tumba, ahora, de madrugada, muevan la piedra, porque el que estaba adentro muerto va a salir caminando totalmente vivo, totalmente resucitado. La muerte no puede contra él, porque es mi hijo. Y jamás en el plan ha estado que él muera, que él quede muerto, sino que él va a estar sentado a la diestra de Dios Padre, reinando, el Cordero, aleluya. Él es el que está ahora sentado, él es el que nos abrió un acceso al trono de la gracia. Y cuando resucita, encuentra a estos dos, otros dos, ya no en el cielo, acá en la tierra, que están caminando hacia una ciudad llamada Emaús, totalmente tristes, desolados, angustiados. Se les pone al lado como un viajero, no lo reconocen, sus ojos están velados. La tristeza
te vela la vista. La tristeza te apaga el alma. La tristeza hace que vos no puedas ver el plan magnífico que Dios tiene a veces delante de tu propia nariz, porque tus ojos están velados. La religión te cierra los ojos, no te permite ver al Dios extraordinariamente glorioso, fantástico que tenemos. La religión muchas veces te coloca nada más que parámetros que te dicen Dios es de esta manera, pero te lo ponen a cientos de kilómetros de un Dios que está totalmente cercano a tu vida y a tu corazón. Así que estos dos iban, no sé si por tristeza o por religión o por tradición o lo que fuera, pero iban caminando desolados en su corazón y sus ojos no podían ver a Jesucristo que estaba al lado de ellos. Así que Jesús se pone ahí como uno más caminando. Y de repente, cuando llega casi la noche, él hace como que sí, dice, no, no vayas a seguir, quédate con nosotros, ya es tarde. El Señor se queda. Y mira lo que dice, o sea, como que me olvidé los otros lentes para leer. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Decí conmigo fuerte, entró a quedarse con ellos. Ahora toca a alguien y decile, Jesús entró a quedarse con vos. Decile, Jesús entró a quedarse con vos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, de vuelta a una mesa, de vuelta a un sentarse al lado de gente, tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces los ojos se les abrieron al partir el pan. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el cumplidor del pacto. Porque Dios es el cumplidor de la alianza que Él pensó desde el día uno. Desde el día uno que Adán pecó en el huerto, el Padre ya tenía un plan, un camino de redención. Adán no lo entendió. Adán, ante la vergüenza y ante el temor que le agarró, se vistió con lo que pudo, hojas. Agarró hojas, las cosió de alguna manera y se las puso para taparse porque se vio desnudo, se vio expuesto, tuvo miedo. Y el Señor le dice, no es con esto, lo saca del huerto del Edén, pero ahí hay un acto profético de lo que va a venir. Dios el Padre mata un animal, derrama sangre, y con el cuero del animal le hace, con la piel, le hace vestidos. Y era a través del sacrificio y era a través del derramamiento de sangre que el hombre iba a volver a ser cubierto de la vergüenza, del temor, de la soledad. Decirle al que está al lado tuyo, a otro, porque ya al otro le hablaste mucho, decirle, Dios vino a cubrir tu vergüenza, Dios vino a cubrir tu soledad. Decíselo a alguien, porque alguien necesita escucharlo esta mañana. No te quedes así como, algunos se quedan como muditos, ¿no? Le hablan para adentro. No, toca a alguien, deja que Dios te use esta mañana y decirle, Dios vino para cubrir tu necesidad, Dios vino a cubrir tu vergüenza, Dios vino a cubrir tu dolor, Dios vino a vestirte. Levanta tus manos al cielo, por favor, por un instante. Sé que tus ojos siempre atentos permanecen en mí. Tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. ¿Te diste cuenta que lo que estás cantando dice, la alegría viene mañana? La Biblia dice, a la noche puede haber llanto,
pero a la mañana viene el gozo. Así que levanta alta tus manos al cielo, porque hoy, como si estuviéramos en el camino de Maús, el Señor lo que quiere hacer es abrirte los ojos y hacerte que te des cuenta que Él es el que está caminando al lado tuyo, que no es un Dios de lejos, sino que es un Dios cercano, que no hay religión, no hubo muerte que te pudiera separar a la humanidad del amor de Dios. De la misma manera, esta mañana no hay nada que el Señor no pueda venir a cubrir. Si lo hizo con Adán cuando pecó y lo sacó del huerto, pero antes de sacarlo lo cubrió, lo vistió, porque Dios quería cubrir su desnudez, quería cubrir su soledad. De la misma manera, miles de años después, el plan se cumplía en el mejor cordero. Ya no era una piel cualquiera la que venía a cubrirnos. Ahora somos cubiertos por la sangre de Jesucristo, somos cubiertos por el nombre poderoso de Jesús, que viene a sanar, que viene a restaurar, que viene, como decía Pablo anoche, a enjugar toda lágrima, viene a secar las lágrimas de tu alma, de tu corazón. Él viene nuevamente a atraerte a Él. Así que con tus manos al cielo, decláralo. Sé que tus ojos, Señor, están sobre mí. Sé que tus ojos siempre atentos permanecen en mí. Y tus oídos siempre atentos para oír mi clamor. Puedo llorar, pero la alegría viene. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Con tus manos al cielo, decláralo esta mañana. Es Dios de pacto, es Dios de alianza. Es Dios de alianzas, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra. Levanta tus manos al cielo y decláralo esta mañana. Con tus manos al cielo, aleluya. Todo lo puedo enfrentar, yo sé quién lucha por mí. Sus planes no pueden ser frustrados. Mi esperanza está en manos del gran yo soy. Mis ojos verán. Así es, todo lo puede enfrentar, todo lo puede enfrentar en Jesús. Así es, Señor. Dios de pacto, Dios de alianza. Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas su palabra se cumplirá. Mantén tus ojos cerrados por un momento. Y si podés, con tus manos al cielo, recibí de Dios esta mañana el amor de Jesús, que viene a cubrirte, pero en primer lugar viene a abrirte los ojos. El Señor esta mañana viene a abrir tus ojos. Él viene a sentarse a tu mesa y a partir el pan con vos. Partió el pan antes de ir a la cruz, pero esta mañana vuelve, como en el camino de Emaús, a partir el pan, para sentarse a tu mesa, abrir tus ojos y que puedas decir, como decían aquellos dos,
no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Esta mañana el Señor viene a abrir tus ojos para que tu corazón arda nuevamente y entienda que Él tiene un plan magnífico y extraordinario de amor, de salvación, de volver a cubrirte, de sanarte, de liberarte, por el poder del nombre y por el poder de su sangre, porque por sus llagas hemos sido todos nosotros curados, hemos sido sanados. Hay sanidad del alma, hay sanidad física, hay sanidad emocional esta mañana, para que la recibas en el nombre de Jesús. Y si tu corazón o tus emociones o aún en tu cuerpo necesitas sanidad, levanta bien alta tus manos al cielo y recibila, porque la palabra declara: por sus llagas hemos sido nosotros curados, hemos sido nosotros sanados. Y esta mañana el Señor viene a partir el pan para que recibas sanidad, pero también viene a partir el pan para que te des cuenta que Él es un Dios de cerca, no es un Dios de lejos, para que percibas nuevamente a este Dios que está a tu lado cubriendo cada una de tus necesidades, y que estoy convencido que esta mañana tiene una vez más en su gracia y en su favor un plan extraordinario sobre tu vida y para tu vida. Así que con tus manos al cielo, ora conmigo ahora en voz audible y fuerte. Señor Jesús, declaro esta mañana que soy buena tierra para que tu palabra produzca en mí, decilo fuerte, produzca en mí todo lo que tenés pensado, todo lo que tenés planeado. Te pido en esta mañana, Dios del cielo y de la tierra, que abras mis ojos, que abras mis ojos. Y poné con respeto tu mano sobre alguien y decía así: te pido en esta mañana, Dios del cielo y de la tierra, que abras los ojos de mi hermano, de mi hermana, que como en el camino de Maús, esta mañana partas el pan, y al partir el pan ministres el corazón de mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria esta mañana? ¡Hey! Cristo vive, Cristo reina. Salió de la tumba, Él ha vencido. Amén. Y esa es nuestra mayor victoria. Te invito a que tomes tu lugar. ¿Por qué no mirás a la persona que está a tu lado y decirle: me encanta verte en casa, me encanta verte en este lugar? Veo que Dios te despertó. ¡Wow! ¿Cuántos niños hoy? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición poder compartir esta mañana la palabra de Dios en un día tan importante para nosotros, que es la resurrección de Cristo! Es un honor, la verdad, poder compartir este mensaje. Y quiero hablarte algo que en estas semanas ha estado ardiendo en mi corazón con respecto a la resurrección de Cristo, y yo le puse como título una resurrección gloriosa, porque es un concepto que necesitamos, creo yo, aprender en este tiempo, y lo hemos predicado durante tanto tiempo en esta iglesia, pero es necesario tomarlo en estos días como un estandarte para llevarlo hacia adelante, para dar batalla a todo lo que el enemigo está levantando en contra de la iglesia de Jesucristo. Entonces, hablar hoy de la resurrección no solamente es mencionar las Pascuas, mencionar que Cristo murió en la cruz, sino entender el plan que viene por delante, ¿no? Recién nuestro pastor nos ministraba con esto de lo que sucede con los que están de camino a Emaús. Y es increíble, cuando sus ojos se abren, ellos pueden ver al Cordero, pero ahora ya no es el Cordero que vieron en la cruz, sino que lo ven con sus marcas en las manos, ¿no? Con sus marcas en el cuerpo, las señales de que Él es el primogénito de lo que va a suceder con nosotros. Imagínate esta escena, ellos están viendo a Cristo resucitado, ya en gloria, con poder, con autoridad. Imagínate esa escena por unos minutos
que eso es lo que te va a suceder a vos y a mí cuando nos encontremos con Cristo. Porque Él es el primogénito de todo. Él es el primero que va que cruza y gana y vence la muerte, pero también es el primero en experimentar lo que nos va a suceder a nosotros. Yo no sé si lo estás entendiendo, pero hay versículos, ¿no? Yo no es lo que quiero hablar, pero hay versículos donde en estos 40 días que Jesucristo está, un momento pasa las paredes y se le aparece a los discípulos en medio. Los discípulos están hablando y de repente se le aparece y todos dicen, es un fantasma. No, dice, soy yo, Cristo. Mirá las marcas, mirá las señales. En otro momento le dice, ¿tienen algo para comer? Y come. El mismo que atravesó las paredes como un fantasma, va a comer. Y así, hasta el último momento cuando está en la tierra, empieza a ascender. Yo siempre me imagino, como decía nuestro pastor, yo también soy muy imaginativo. Imagínate ese momento, capítulo 1 del libro de los Hechos, que Jesús empieza a ascender y todos quedan mirando como, Cristo a los cielos. Ni Copperfield, ni cualquier mago que puedes conocer puede llegar a hacer eso. Y Jesús empieza a elevarse y se empieza a desaparecer en los cielos. ¿Cuántos quieren volar? Cuando lee esas cosas, dice, Señor, ahora ya, transformame el cuerpo. Transformá esta vida. Y yo quiero hablarte de eso, de una resurrección gloriosa, de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Amén. Para nosotros, humanamente, la muerte es el dolor más terrible que puede existir en el mundo. Lo que hemos transitado perdiendo un familiar, lo que hemos caminado por ese momento de valle, de dolor, de tristeza, de angustia, no se lo deseamos a nadie. La muerte no es agradable, no es divertido, no es que vos podés hacer un chiste, no es que podés decir algo, no hay palabras, no existen palabras para explicar cuando alguien pierde la vida. Y cuando vemos la vida de Jesucristo perderse, los discípulos y todos los que están alrededor, se nota que el dolor que está sufriendo Jesucristo, y muchos se dan cuenta en ese momento que Él es inocente, ese dolor los traspasa. A tal punto que los que están mirando la cruz, muchos de ellos, ahí es cuando se arrepienten. Ahí es cuando se dan cuenta que crucificaron al Hijo de Dios. Si vos seguís los relatos bíblicos, te vas a dar cuenta que cuando está la gente mirando la cruz y Jesucristo siendo atravesado por esos clavos y sangrando y doliendo y sufriendo, es ahí donde dijeron, no, algo hicimos mal. ¿Qué hicimos? Imagínate cuando vino el terremoto y se partió el velo en dos, el velo del templo, algo hicimos mal. Imagínate la condenación de personas. Por eso que la muerte de Jesucristo no solamente simboliza nuestros pecados siendo lavados, sino también es la pérdida en ese momento para los discípulos. Pero el tercer día, ayer hablábamos de ese silencio. ¡Wow! Vaya que es difícil para el padre quedarse en silencio cuando está sufriendo a su hijo, cuando lo están llevando al sepulcro. Pero como el padre tiene el plan en sus manos, él está leyendo la historia y dice, no, tranquilo, hay un plan. Va a suceder algo. El tercer día es glorioso. El tercer día es importante. Por eso que el viernes para nosotros fue demostrar ese amor que nos conquistó, la cruz nos conquistó, nos llevó a amar tanto que salimos a las calles a mostrar el amor de Cristo. Amén. Ayer para nosotros el sábado no era solamente el día como muchos dicen, bueno, no vamos a comer carne, no vamos a hacer. No, nosotros anoche comimos el cordero completo acá en casa. Nos llenamos de Dios, celebramos porque sabíamos que a la mañana Cristo iba a resucitar. Qué glorioso es eso, saber que hoy domingo por la mañana Cristo ya no está en la tumba, sino que Él ha resucitado.
Siempre digo esto cuando predico en las calles y me toca evangelizar a alguien. Si omitimos el evento de la muerte de Jesucristo y la resurrección, lo que estamos haciendo es omitir nuestra salvación. Si le sacamos el poder a la cruz, le sacamos el poder a la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, lo que estamos haciendo es perder nuestra vida eterna. Porque eso es lo que nos da el acceso libre al cielo. Isaías 53 nos da un detalle de quién es el Salvador, de su padecimiento, de todo el plan del Padre para librarnos del mal y darnos una vida eterna. Isaías para nosotros hoy es nuestra herramienta básica para declarar que por sus llagas nosotros fuimos sanos, salvos, curados, sanados. Pero escuchá lo que dice este versículo. Yo le pedí a los chicos que pusieran una versión sumamente narrada para que entendamos lo que el Padre estaba haciendo en este tiempo. Dice esta versión como título: el sufrimiento y la gloria del siervo. Y dice, primero arrancamos en Isaías 52, versículo 13, y dice: miren, mi siervo será prosperado, será grandemente exaltado, pero al verlo, muchos se asombrarán. Sí, las naciones lejanas y sus gobernantes quedarán estupefactos, mudos ante su presencia, porque verán y entenderán lo que jamás se le había dicho. Verán a mi siervo tan desfigurado que sería difícil tomarlo por ser humano. Eso es lo que están viendo muchos en la cruz en este momento. Versículo 1 del capítulo 53 de Isaías dice: nadie cree lo que hemos visto, hemos proclamado. Nadie ha sido testigo del poder de Dios. Era como tierno retoño que brotaba de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él. No tenía atractivo como para desearlo. Todos lo despreciaron y lo desecharon. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitamos mirarlos, los ignoramos y los considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y escuchá lo siguiente: y sin embargo, él sufrió, el sufrimiento, perdón, que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestra pena era las que los agobiaron. Y nosotros pensamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se lo castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre él la culpa y el pecado de cada uno de nosotros. Esa es la escena que están viendo las personas ahí. Cristo totalmente desfigurado. Oh, la muerte, el dolor, el sufrimiento. Escuchá lo que sigue diciendo este relato en esta versión que me arde el corazón leerlo. Dice: fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una palabra de queja. Como si fuera cordero, lo llevaron al matadero, como muda oveja ante sus trasquiladores. Permaneció callado ante quienes los condenaban. De la cárcel y el juicio se lo llevaron a la muerte. Pero ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que él moría y que él sufría el castigo que a ellos correspondía? Lo sepultaron como delincuente en la tumba de un rico, pero no, él no había hecho mal alguno. Jamás pronunció una palabra perversa. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida. Llegará a ver a sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos.
Y después de tanto sufrimiento, comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión. Porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda honra y todo poder. Este es el Evangelio. La muerte y resurrección de Cristo. Y a mí me impacta esta parte. Dice, Dios decide humillarlo, lo hace sufrir, lo hace pasar por agonía. El sacrificio se ofrece. Pero dice, todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Y anoche cuando nuestro pastor mencionaba esto del silencio y que el Padre no se movía y que el cielo estaba atento ahí, cuando lo salvamos, yo me imagino que el cielo estaba pensando en la escena de Abraham con Isaac. Ahora vas a pedir el ángel, ¿no? Ahora vas a pedir al ángel para que descienda y lo salve como salvaste a Isaac. Pero esta vez el Cordero estaba en la tierra. Por eso quiero decirte esto. La muerte de Cristo para muchos traerá dolor, angustia, sufrimiento, pero para nosotros, los hijos de Dios, traerá una resurrección gloriosa. Todo lo que muere en Cristo, yo quiero que lo anotes en algún lado esto. Todo lo que muere en Cristo tiene una resurrección gloriosa. Aún nosotros, los que estamos hoy en vida, el día que seamos llamados a su presencia, nos encontraremos con Él, con nuestro Salvador, con nuestro Dios Padre. Y como leíamos anoche, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrán angustias. Ya todas las cosas viejas pasaron. Y ese es nuestro destino. Por eso que dice, el plan de Dios será completado en Jesucristo. Porque Él es el primogénito. Y todo lo que muere en Cristo, resucita en Cristo. Gloria a Dios por eso. Yo no me había dado cuenta tantos pasajes que había. Y aún me quedaron algunos por colocar. De esto de que habla de pasar una nueva vida. Dice Gálatas capítulo 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esta muerte que estamos hablando hoy, estamos hablando de que Cristo viva en nosotros. Segunda de Corintios 5, 17, nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Puedes ver la escena? Morimos a nuestros deseos personales. Morimos a lo que somos nosotros. Cambiamos nuestra forma de vivir para vivir lo que Cristo quiere que vivamos. Todo se trata de una muerte en Cristo y una resurrección gloriosa. Estos pasajes están todos unidos en una sola idea, en un solo concepto.
Hay que entregar algo como Cristo lo hizo para que resucite algo mejor. Esta mañana, cuando terminaba de armar los apuntes, la única palabra que yo tenía para resumir esta muerte era entrega. Es necesario entregar algo. Cristo se entregó por la felicidad de este mundo, por la alegría de tener salvación. Qué pena de los que no conocen todavía a Cristo, de los que rechazan todavía el Evangelio, dice, ah, son puras mentiras. Qué pena, porque si ellos supieran esta verdad, si aceptaran este mensaje, verían la gloria de su futuro asegurada. Para nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, sabemos que nuestro futuro está asegurado en Él. Porque si hoy no estamos en esta tierra, Él se hará cargo de nosotros. Pero si vivimos en esta tierra, Él ya venció este mundo, entonces se hará cargo de nosotros. ¿Puedes darte cuenta que ya estás salvado? Y todavía no hablamos de lo económico. Todavía no hablamos de posesiones. No hablamos de autoridad. No hablamos de reino. Ya Cristo dijo, si estás conmigo, tranquilo, yo ya lo vencí al mundo. Por eso que estos versículos que me hablan de la entrega, como Jesucristo lo muestra con su propia vida, me hace entender una sola cosa: que la muerte trae una resurrección gloriosa para nosotros. Los últimos días de Jesús son los más intensos, porque es cuando se empieza a acelerar el plan. Los últimos días Jesús va a ingresar a Jerusalén, va a ser recibido, van a declarar hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya se va a empezar a tensionar el ambiente porque se acercan los últimos días, se acerca el tiempo, se acerca la hora. Tengo un Eliseo, voy a sentirme un Elía. Gracias, Martín. Los últimos días de Jesucristo son sumamente interesantes porque se va a presentar en el templo, va a purificar el templo, dice la Biblia, pero nosotros sabemos que va a agarrar las mesas y lo va a empezar a revolear. Purificar el templo fue, los que estaban diciendo, poniendo los títulos en la Reina Valera, dijeron, vamos a poner esto para no decir que Jesús se enojó. Va a hablar de las señales antes del fin y va a decir, lo que viene es tremendo para ustedes, iglesia. Va a hablar de nosotros. En los últimos tiempos va a decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero tranquilo, tranquilo. El Evangelio del Reino será predicado. Saldrán victoriosos, saldrán vivos en Cristo. Para muchos. Y avanza su camino hacia la cruz. Muchos van a reconocer su autoridad, pero otros van a decir, es una mentira. Celebrará la cena del Señor. Se presentará ante autoridades políticas. Será arrestado, traicionado, sentenciado a muerte. Se decidirá entre él o Barrabás, y todo así, toda la historia. Ya sentenciado, ya no tiene nada que hacer, y ya ahí viene la burla. Claro, porque no hay belleza en él, no hay hermosura. Cuando está por morir, le ponen la famosa corona de espino para decirle, acá está el rey de los judíos. Se ríen, ponen un cartel. Este es el rey de los judíos. Y todo así, jamás él levantó su voz
para condenar a alguien. Es más, Él dice, Padre, no le tengas en cuenta esto. Esto que sea gratis. No se lo cuentes, por favor. Es crucificado, padece, sufre, se rompe el velo del templo. Para nosotros es sumamente gratificante esa parte porque nos da acceso a su presencia. Resucita y se presenta con sus discípulos. Pero yo quiero hablarte de lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 1 al 19. Y mira cómo va la escena, la muerte, la resurrección gloriosa. Lucas capítulo 24, versículo 1. Yo te lo voy a leer en esta versión porque es sumamente agradable a nuestros oídos para entender lo que Jesús estaba haciendo. Dice el 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra que cubría el sepulcro no estaba en su lugar y cuando entraron no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban confundidas, pues no sabían qué había pasado. Mientras tanto, vieron a dos hombres vestidos con ropas brillantes, de pie junto a ella. Estaban tan asustadas que se inclinaron hasta tocar el suelo con su rostro. Pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Imagínense ese momento. Y estos varones le dicen, recuerden lo que Él les dijo cuando estaba con ustedes en la región de Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres malvados y lo crucificarán, pero al tercer día va a resucitar. Y esta frase es utilizada con lo que yo te hablaba. La muerte significa entrega. ¿Cuántas cosas tuvo que entregar Jesús para que nosotros tengamos gloria eterna, una vida eterna? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres malvados y lo crucificarán, pero al tercer día va a resucitar. El Hijo de Dios es llevado por personas que no le conocían, lo juzgan de una manera mala, lo atan de una manera perversa. No había forma de que Jesús no reaccionara a esto. Ustedes me van a juzgar. Imagínate a Jesús poniéndose en ese lugar. Ustedes me van a juzgar si yo los vengo a salvar. Pero Jesús en este momento entrega mucho más amor del que nosotros podemos ver en estos simples versículos. Es verdad lo que muchas veces decimos cuando escuchamos estos tipos de mensajes. El cielo podría haber activado y hubiese mandado muchos ángeles a destruir toda la zona. Pero Jesús sigue en su procesión a entregar su vida. No hay tribunal que lo pudiera acusar a Él. Ni en la tierra ni en el cielo. Él es el Hijo de Dios. Él no tiene pecado, no tiene maldad alguna. Pero acá en esta entrega es cuando se ve su verdadero amor. Versículo 8 dice, entonces ellas recordaron las palabras de Jesús. Cuando regresaron del sepulcro, le contaron a los 11 y a todos los demás lo que había pasado. Las mujeres que contaron estas cosas eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las demás que las acompañaban. Pero los discípulos pensaron lo que ellas decían, que era una locura, y no le creyeron. Sin embargo, Pedro salió corriendo al sepulcro y al asomarse solo vio las vendas de lino. Luego regresó a su casa sorprendido de lo que había sucedido.
Hasta este momento, las personas que están viendo esta escena, algunos están totalmente sorprendidos, otros se le olvidó las escrituras. Imagínate la pérdida de conocimiento que tenían sus discípulos, lo cegado que estaban para no reconocer que esa obra que estaba haciendo Jesús y esa manifestación que estaba sucediendo en ese momento, no pudieron reconocer que era el Cristo y era la obra de Cristo. Pero su entrega vale mucho más. Y reconocer eso vale mucho más hoy. Por eso es que todo lo que muere en Cristo tiene una resurrección gloriosa. Porque Él fue el primogénito, pero hoy lo que vos entregás a Cristo, lo que das, lo que vos ofreces a Dios, es mucho mayor en resurrección. Si vos entregas tu casa, Él dice que toda tu familia será salva. Si vos entregas tu vida, Él te asegura un futuro. Si vos entregas tu economía, Él te asegura todas las riquezas de la tierra. Por eso que la entrega que podemos hacerle hoy a Dios, a Jesucristo de nuestras vidas, va a valer mucho más. Porque la muerte y resurrección de Cristo a nosotros nos compró esa autoridad. Nos dio esa autoridad a nosotros de ser hijos, de clamar al Padre y que el Padre responda. Santificados en Él. Yo quiero leerte para terminar cómo Pablo va a hablar de este Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 29. Leíamos Isaías, ¿no? La imagen de él estaba desfigurada. Era aborrecido. Por nuestros pecados fue molido. Por sus llagas fuimos sanados, pero se veía su dolor. Pero escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Lo que acabamos de leer es que su entrega en la cruz a mí me da acceso a toda la riqueza de la gloria que Él obtuvo en ese sacrificio. Escucha esto. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo creado fue para Él, por medio de Él y para Él. Y eso, adivina a quién está al alcance. Solamente en el nombre de Jesús nosotros echamos fuera los demonios. Hacemos que las potestades corran. O los martes no sucede eso.
¿Vos podés creer que esa entrega simboliza eso? Ya sea reino, tronos, principados, el nombre de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y escucha esto. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Él sigue siendo nuestro mayor reflejo. Nuestra mayor mirada. Él sigue siendo la cabeza de este lugar y de todas las iglesias. Cuando yo leía este versículo podía entender lo que escribía Isaías. Porque lo que Isaías nos dice es que Él va a morir. Pero lo que Pablo nos dice, que esto es una resurrección gloriosa. Y escuchá. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora soy reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Muerte, resurrección. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo, escuchá lo que dice Pablo, en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A quienes anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de representar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Su entrega, su muerte, su resurrección hace que nosotros tengamos acceso a todo lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el poder que opera en tu vida? Déjame decirte, Cristo. ¿Cuál es la autoridad que opera en tu vida? Cristo. ¿Sentado con quién estás? Con Cristo. ¿En lugares celestiales? Sí, con Cristo. ¿Muerto en vida? ¿Resucitado para vida eterna? Sí, con Cristo. La muerte de Cristo nos da esta resurrección gloriosa. De eso se trata las Pascuas. De eso se trata lo que está sucediendo hoy, en esta mañana. No se trata de los huevos, del chocolate. Mirá lo que queda la celebración de este mundo a lo que acabamos de leer. Claro que muchos no van a decir, no, las Pascuas son comerciales. No, la Pascua es la autoridad que Dios me dio a mí para tener una vida eterna. Las Pascuas no es quizás lo que hacemos acá en Puerto Madryn con el,
la resurrección en el buceo que estuvieron haciendo este fin de semana. Las Pascuas no son solamente eso. No son eventos de iglesia que salen y predican. No, no, la Pascua es esto. Cristo actuando con toda su potencia en nuestras vidas. Por eso es una resurrección gloriosa. Y lo que nos queda a nosotros en estos días es recibir eso. Recibir eso. Posicionarnos en el lugar que nos corresponde. Pero hay una sola tarea, que es morir para que Cristo viva en mí. Y vos vas a decir, oh, Jorge, qué trágico. Sí, sí, pero cada muerte en Cristo tiene una resurrección gloriosa. Cada vez que entregás algo, Dios te lo devuelve una y otra vez, mil veces mejor. Hace 2-3 semanas, cuando me tocaba predicar, yo te mencionaba de Ana, la mamá de Samuel, sembrando la vida de Samuel en el templo. Y mirando la historia, Samuel cambia la realidad del pueblo de Israel años después. Claro que cada muerte trae una resurrección gloriosa. Si hoy traes a tu familia a este lugar, claro que eso está haciendo algo en los cielos. Si hoy traes a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, algún familiar, algún amigo, claro que eso está cambiando su realidad. Porque todo lo que entregas en Cristo, resucita en Cristo. Yo quiero invitarte en esta mañana, por medio de lo que hemos leído, por lo que hemos disfrutado de la palabra de Dios, porque esto no era solamente una prédica, un mensaje armado, sino es hablar de quien a nosotros nos conquistó, nos enamoró. Yo quiero esta mañana invitarte a nuevamente decirle: Cristo, yo quiero morir a mi persona, a quien soy, para resucitar gloriosamente, para ver tu sacrificio completo en mi vida, para declarar esto: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en el Hijo del Hombre. El poder, la autoridad, la riqueza, lo experimentamos todo en el Hijo de Dios. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo te invito a que puedas solamente decirle a Dios: yo quiero experimentar esta Pascua, esta celebración, así como fue narrada, leída hoy en esta mañana. Ahí donde estás, solamente decirles: Cristo, yo quiero morir a quien soy una vez más. Quiero ser el ejemplo, seguir tu ejemplo, Jesús. Quiero entregar más mi corazón. Quiero rendir más mi voluntad a ti. Quiero una vez más renovar votos en tu presencia. Quiero mirarte más, Cristo, seguir tu ejemplo. Quiero experimentar una resurrección gloriosa en mi vida. Yo no sé cómo ha sido este tiempo tu relación con Dios, pero las Pascuas es un buen momento para encontrarte nuevamente con tu Salvador. Este día de reconocimiento, de salvación, es un buen momento para decirle: Señor, he estado lejos de ti,
He estado apartado de ti, he caminado otros caminos, pero ahora mis ojos quieren mirarte, quieren experimentar tu poder. Levanta tus manos ahí donde estás. Decile: Señor, yo quiero experimentar tu resurrección gloriosa. Quiero que avives el fuego en mi ser. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor Jesús. Vamos, deja que su presencia te llene en estos minutos. Digno eres, Señor. Digno, digno, digno. Digno eres, Señor. Tú eres digno, Dios. Digno eres, Señor. Que se enamore tu presencia de Él. Que se enamore tu corazón de su presencia. Llénate en esta mañana de Cristo. Digno es el Señor. Digno. Digno es Él. Tú eres digno. Tú eres digno. Eres santo. Perfecto Dios. Pecado del mundo, digno es ser.
digamos digno. Digno es el Señor, digno, digno. Digno es el Señor, es digno de recibir toda adoración. Digno es el Señor. Señor, en esta mañana reconocemos tu dignidad, tu persona. No dejamos pasar este día tan importante para nuestras vidas por alto. Reconocemos una y otra vez que tu sacrificio en la cruz es mucho más importante para nosotros. Vale mucho más. Y esta mañana reconocemos que tú, que la cruz cambió nuestra vida, nuestra identidad, nos dio un futuro seguro, una identidad eterna, un acceso al Padre, a la riqueza de tu gloria. Esta mañana reconocemos eso, Señor, y te decimos: viva el Rey. Viva el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero sea inmolado. Que reciba toda adoración, toda exaltación, todo el poder por su sacrificio. De su sacrificio. Y que el Cordero, por lo que Él hizo en la cruz, la recompensa. Sacrificio. Sacrificio. Vamos, levanta tu voz. Sigue el Cordero. Reciba la recompensa de su sacrificio. De su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. El Cordero reciba esta mañana la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa. Dale el mejor aplauso que tengas al Señor esta mañana. Bendito sea el Señor. Date vuelta y decile a alguien ahí: estamos a 14 días. Date vuelta y decile así, con cara de expectativa: estamos a 14 días. ¿Sabés a 14 días de qué estamos? ¿No? Bueno, a ver, Jorge y Andrea, vengan que nos van a decir a 14 días de qué estamos. Estamos a 14 días del casamiento de Jorge y Andrea, ¿eh? ¡Eso! ¡Vamos! Creo que este es el año que más, entre el año pasado y este es el año que más gente casado. Así que vamos, jóvenes y no tan jóvenes, todos solteros, soltera, declaro que se casa este año en el nombre de Dios. No nos vamos a hacer los profetas acá, por favor. Pero qué extraordinario es ver lo que Dios ha estado haciendo en la vida de Andrea y Jorge. Ellos son un matrimonio ya hace muchos años, tienen hijos preciosos, una vida preciosa, pero han entendido que la vida también es poner orden, y eso ha sido clave en nuestra charla, cuando ellos se sentaban conmigo y decían cómo el orden de Dios ha impactado su vida. Así que el sábado 13, decía que tenés al lado, ahí al lado, sábado 13 a las 12 horas, acá, 12, estoy bien, ¿no? 11 y media, 11 y media,
11:30 de la mañana, acá en la iglesia va a ser el casamiento. Así que estamos todos invitados a celebrar con Jorge y con Andrea. ¿Eh? El sábado 13 de abril, ¿sí? Así que hacete un espacio, vení a celebrar con ellos lo que Dios va a hacer. Vamos a bendecirlos, extendé tu mano para acá, ¿eh? Vamos a bendecirlo. Vení, Daniela, pues Horacio lo tengo ahí en el piano, así como los pastores de matrimonio, acompáñenme, vamos a bendecirlos, ¿eh? Ya te voy con Andrea, yo me quedo acá. Señor y Padre, te bendecimos en esta mañana, extendé tu mano de iglesia y empezá a declarar palabras sobre ellos. Porque el orden de Dios verdaderamente trae bendición. Así que empezá a declarar esa bendición. Que este orden de Dios trae bendición sobre la vida de Jorge, sobre la vida de Andrea. Que todo aún lo que ellos tienen en sus manos, que Dios les ha dado, la familia, los negocios que tienen, el trabajo, todo será bendecido a través de tu bendición. Señor, cuando ponemos orden en nuestra vida, de acuerdo a tu palabra, tu orden, Señor, trae una bendición mucho más grande de la que hemos pensado, de la que hemos soñado alguna vez. Y así declaramos en esta mañana, que en 13 días más, Señor, en 14 días más, veremos, Señor, cómo tu gloria descenderá sobre sus vidas, Señor, y bendecirás este matrimonio en el orden tuyo, Señor, y traerás una bendición mucho más abundantemente grande de lo que ellos han pensado. Señor, que nada del enemigo pueda en estos días traer obstáculos, sino que en estos días ellos vean tu mano de favor y de gracia abriendo puertas impensadas, Señor, de bendición para lo que celebraremos en estos próximos 14 días. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y a Dios sea toda la gloria esta mañana. Y la iglesia dice amén y amén. Nos vamos haciendo fiesta, ¿eh? Dale con tus palmas acá, ¿eh? Vamos a celebrar al Señor esta mañana antes de irnos. Celebramos aquí. Oh, 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 oh. Te celebramos. Grande, maravillosa son tus obras, oh Señor. Verdadero, Rey del universo, y que no te temerá y glorificará al único santo, digno de recibir la gloria, cuando te adora. Gozo proclamamos, aleluya, el Cordero ha vencido. Oh, 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 oh. Te celebramos aquí. Oh, 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 oh. Te celebramos. Grande, maravillosa son tus obras, oh Señor, justos y verdaderos son tus caminos, Rey del universo. Los te adoran y cantan. Dios
recibir la gloria. Con gozo proclamamos aleluya, el Cordero ha vencido. Oh, 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 oh. Te celebramos aquí. ¡Celebramos! ¡Aleluya! Y gracias Dios, gracias oh Padre, gracias oh Cristo, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Sanó mi corazón y me nombró en libertad. Camino, gracias, oh Padre, gracias, oh Cristo, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, gracias, Dios. Sanó mi corazón, me libertó. Gracias, oh Padre, gracias, Dios, 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 gracias, Dios. ¡Aleluya! Podemos disfrutar tu vida, Jesús. Oh, oh, oh. Morimos a Cristo para resucitar en Cristo. Tenemos vida y la tenemos en abundancia. Oh, oh, oh. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Jesús, no hay condenación. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos, Dios. Señor, gracias por poder estar delante de tu trono. Señor, exaltamos tu nombre y no nos cansamos de declarar tu grandeza y tu bondad. Señor, oramos ahora para que tu gracia, para que tu mano, Señor, acompañe a cada uno de los que estamos acá, a nuestra casa, a nuestro hogar, que podamos disfrutar un lindo día en familia, descansar. Señor, pero no queremos olvidarnos de lo que nos dijiste con tantas promesas, tantos pasajes que hoy nos recordaron tu gran amor. Dale gracias, antes de irnos, dale gracias un ratito más ahí, no nos queremos perder este tiempo. Señor, hacer resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Tu paz, tu shalom, inunde nuestras familias, nuestra vida, nuestro corazón. Y honramos, Señor, tu nombre en esta casa. Nombre sobre todo nombre, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Iglesia, te bendecimos. Quiero recordarte, mañana no tenemos discipulado, así que no vengas, no vas a encontrar a nadie. Pero sí, el martes hay búnker de oración acá, así que vamos a clamar, agradecer. Jueves 19:30, reunión central. Y fin de semana, las edades, todas en sus respectivos horarios. Dios te bendice.